Adelante, pase. Sobre el papel, su perfil y experiencias se ajusta a lo que buscamos. Gracias. Si quiere pedir referencias, puede llamar aquí. No, 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 no será necesario. Trabajo en equipo, inglés, nivel alto. No entiendo. ¿Algún problema? No te acuerdas, ¿verdad? ¿De qué? ¿Y ahora? Carlitos en Lupas. Sí, así es como me llamabais la pandilla de los guays. Muy bien, niños, eran chiquilladas. Lo hacíamos solamente por divertirnos. ¿Cómo voy a pensar que tú...? Que lo pasaba mal cuando me llamabais en Lupas o Cuatro Ojos. O cuando os burlabais de mí en clase de gimnasia porque era gordito. Me evitabais en el recreo. Y cantabais todos a coro. ¡Escribano, cógemela con la...! ¡No grites! Que te va a oír doña Carmen. Ya sabes cómo se desgastará. Eso también era diversión, Jorge. Martirizar a quienes no eran tan fuertes como vosotros. Formar parte de un grupo que podía hacerle la vida imposible a quien le diera la gana. Y hablando de doña Carmen... Te recuerdo que aprobaste inglés de milagro, porque tus padres vinieron al colegio a hablar con el director. Lo sabe todo el mundo. Escribano y Peláez. ¿Quieren hacer el favor de callarse? O mejor todavía, ¿por qué no continúan su interesantísima charla en otro lugar? Vaya, vaya, Carlos. ¿Quién lo iba a decir? En fin. Bueno, oye, me alegro de verte bien, de verdad. De verdad. ¿Dónde vas? Bueno, es evidente, ¿no? Yo te hice daño y tú ahora, pues... ¿Crees que te culpo por lo que me hiciste siendo un renacuajo de 12 años? No voy a ser el abusón de turno, Jorge. Prefiero creer que los adultos estamos para evitar que los errores del pasado se repitan. ¿Te imaginas lo diferente que habría sido todo solo con que alguien nos hubiera escuchado? Mensaje recibido, don Carlos. ¿Puedo comentarte dos cosas antes de irme? ¿Faltaría más? La primera es que el hecho de aprobar de milagro hizo que me esforzase para mejorar mi inglés. Y la segunda es... Es una duda que me lleva rondando la cabeza hace muchos años. ¿Me perdonas? Sí, pero no vuelvas a hacerlo nunca más, ¿vale? Prometido.